Bona tarda a tots, gràcies per la vostra presència. Estem a la presentació de Pape Diamancà. Primero, Pape, darte la bienvenida. Bienvenido al Girona Fútbol Club. Desearte toda la suerte del mundo, que serán los éxitos del Girona. Estamos seguros de que con tu incorporación ayudarás al equipo y nos darás rendimiento como has dado en los otros equipos que has estado, con tu experiencia, con cómo conoces a la categoría. Creemos que juntos seremos más fuertes y podemos tener un buen año, que es lo importante. Por lo tanto, bienvenido y que entre nosotros estés a gusto y lo disfrutes mucho. Per començar, com va anar el fitxatge? Perquè es deia que si Oviedo estava molt a punt, va reaccionar ràpid, i què pot aportar Pape al Girona? Hola, bon dia a tots. Bueno, siguiendo un poco lo mismo que el presidente, bienvenido, Pap. Te gusta que te llamen Pap, ¿no? Sí. Y no, responent la teva resposta, la veritat és que, bueno, és un futbolista que l'hem seguit tot l'any i el coneixem de fa molts anys, no és un jugador que desconeguéssim, ni més bé tot el contrari. Crec que molts anys ens hem enfrontat en contra. Sí que és veritat que aquest any ha tingut un any molt destacat, sobretot a nivell d'efectivitat, de gols. És un jugador que com sabeu tots juga al mig del camp, però que té una gran arribada, i és veritat que amb els seus representants ja fa temps que parlàvem, sabíem que tenia moltes ofertes a la segona divisió, sabíem que a ell una de les opcions que més li agradava era la del Girona, i al final vam arribar a un acord. La veritat és que estem molt contents perquè sincerament crec que està en un punt molt bo de la seva carrera, està molt madur amb el seu lloc. Aquest any ha tingut, crec que un any potser per mi el que ha tingut més rendiment. Abans ha estat en projectes importants i sempre ha sigut un jugador protagonista, té molts partits de segona divisió i crec que ens pot ajudar molt amb el nou projecte que nosaltres realment doncs necessitem, aquest tipus de jugador que ens pugui aportar rendiment immediat. Bones, Quique. El fitxatge s'anuncia 24 hores pràcticament després de la sortida de Pere Pons. El veus com un recanvi de jugador per jugador amb més gol que Pere, o com el veus en aquest sentit? Bueno, crec que és un jugador diferent. Jo penso que són futbolistes molt dinàmics, són box to box, són jugadors que realment crec que tenen capacitat de passar línies, que condueixen bé, però són diferents. Jo crec que Pere té qualitats més defensives, més competitives a nivell d'ajudes al sistema defensiu. Pape, jo crec que té molt... Pap, perdó. Té, crec que, més diversitat de joc, és més complet en zona d'atac. Bé, són diferents, però al final és jugador de mig del camp, que segur que ens ajudarà molt. Creiem que encara queda fer coses al mig del camp, perquè al final, a dia d'avui, tenim a Papa, a Granell, a Borja, que són els tres jugadors de mig del camp que tenim clarament, i encara falten algunes peces, però jo estic convençut que serà un jugador que ens ajudarà molt. Hola, Quique, ara sí. M'agradaria preguntar-te una mica de si en la conversa que vas poder tenir amb ell en la presentació de l'oferta que li fèieu i davant del que tenia també sobre la taula, no sé com has vist tu, després li preguntaré amb ell, aquesta fam que tu apel·laves quan vas presentar el dia de Mafeo d'anar a buscar jugadors que sàpiguen exactament què es cou a la segona divisió, però que tinguin aquesta gana de, en el seu cas, fer el pas per consagrar-se a primera divisió, o d'altres que han estat, però que bé, que donin aquest plus, no?, emocional potser, de que us permeti assolir l'objectiu. Està clar que és un jugador que té molta fam, ve d'un projecte amb el Numància que, vulguis o no, doncs ha estat amb un rendiment molt alt, i sap de les grans ofertes que podia arribar a tenir aquest any a segona, i sé que ell el que volia és anar a un projecte ambiciós, un projecte que creies que podia tenir un pas per fer al front,
I realment, doncs, la veritat és que una vegada parlat amb ell, jo la veritat és que tenia molts informes de molta gent que ha estat amb ell, coneixem de la seva persona, de moltes coses que són, crec que, molt positives, i que arriben a un punt de fam que, com bé tu dius, és important per al club ara mateix. Jugadors que tinguin el seu objectiu primordial al fer un pas endavant, de voler passar a primera divisió, doncs, amb el club que jugui, i bueno, jo crec que ha sigut un retrobament positiu, i per part d'ell, doncs, crec que ahir ho ha tingut bastant clar, i d'aquí una miqueta l'aposta dels dos, no? Pap o Pape? Pape, sí, vale, Pape. Fantástico. Es que sí. Veía aquí que te llamaba de una manera y nosotros seguramente te llamábamos de otra. Un poco en la línea de lo que le preguntaba a Quique, cuando te llega la propuesta en firme del Girona, no sé, más allá de lo futbolístico, cómo la interpretas o qué es lo que te hace a ti aceptarla. Si ves que el Girona realmente es un candidato firme a luchar por el ascenso y eso a ti, a título personal, te permite afrontar un reto importante en tu carrera para intentar consagrarte en esta categoría máxima. Bueno, buenos días a todos, y primero quería agradecer al club permitirme estar aquí, porque es lo que quería en verdad, era eso, como dices tú, era un club que apostara por mí y que tenía ambición para dar un paso más, que me ayudara en mi carrera. Llevo mucho tiempo, muchos años en segunda y ya quiero aspirar a algo más. Entonces, por eso estoy aquí. Veo que el club está para eso y es lo que me comentaron cuando hablamos para venir aquí, y ya por eso estoy. Era lo que buscaba y ya, gracias a Dios, estoy aquí para, espero cumplirlo. Buenas, Pap, bienvenido. Quería preguntarte, ¿en qué momento de tu carrera llegas aquí al Girona? ¿Crees que es el mejor de tu carrera ahora mismo? Yo creo que sí. Estoy dando pasos cada vez. Llevo tiempo, como he dicho, en segunda, y todas las temporadas creo que he hecho algo más. Entonces me gustaría ya llegar a primera y estar ahí mucho tiempo. Buenas, Pap. Has dicho que elegiste el Girona por el proyecto ambicioso. Me gustaría saber qué le puedes aportar tú a este Girona a nivel personal. Yo lo primero, trabajo. Trabajo y estar metido en todo, en lo que pueda, y ayudar al equipo para estar donde, lo más arriba posible. Para todos los que estamos aquí, los jugadores que venimos, es para ayudar al equipo para cumplir el objetivo. Y ganas y trabajo es lo que puedo aportar. Hola, Pap. Marcaste muchos goles la temporada pasada. No sé si lo atribuyes a un paso adelante que hiciste, una cosa a veces circunstancial, que marcas más goles en una temporada concreta, o es que te gusta más eso, jugar de interior con llegada, y has encontrado un poco este sitio. Sí, la verdad que el año pasado me tocó marcar goles. Es una posición que el año anterior que no jugaba, jugaba más de doble pivote, y aún así marqué 3 goles, por lo menos yo. Pero en esa posición sí que tengo más llegada, estoy más cerca del área y tengo más libertad también. Entonces, yo creo que el año pasado me salió bien y espero seguir en esa línea. Pap, has entrenado ya con el equipo. Quería saber cómo ha sido este primer contacto con los compañeros, y si has hablado con Unzué también de cuál puede ser tu rol dentro del equipo, si serás una pieza importante para él o no. Bueno, sí, aquí estamos todos, partimos de cero. Yo creo que estamos en pretemporada, el míster es nuevo, entonces tenemos que ganarnos nosotros el puesto. Él está ahí para ayudarnos y nosotros para dar lo máximo de lo que tengamos para ganarnos el puesto. Y aquí nadie no me va a decir que, sabes, que tengo que ganármelo yo. Entonces, a base de trabajo, como he dicho antes, y espero ganarme su confianza y poder ayudar al equipo. Has estado en otros proyectos ambiciosos, estuviste en el Leganés, en el Zaragoza, sobre todo. El Girona ha hablado abiertamente de que quiere volver a primera. No sé cómo valoras esto, este punto de presión que os puede dar. Bueno, yo creo que es algo normal. Es un equipo que viene de primera, entonces yo creo que el primer objetivo es eso. Pero la segunda división es una categoría muy complicada.
Entonces tenemos que, yo creo que el objetivo tiene que ser el próximo partido siempre, y a base de eso ya llegaremos a final de temporada con muchas opciones para estar donde queremos.